La primera jornada de competición, sí, los chicos arrastraban unas dolencias en la espalda, unas contracturas que no podían rendir al máximo. De todos modos, era una competencia muy difícil la de trampolín, muy difícil estar en los primeros puestos. La idea nuestra era estar de la mitad para arriba, ¿no? Lo hemos logrado a pesar de todo. Con Santiago Ferrari, Santiago Martín, que estaba muy bien y él no sabe, tercera vez que comete el mismo error de un exceso de adrenalina y salta mucho más alto que lo salta en los entrenamientos y no pudo controlar. Así que falló su segunda rutina. Pero estuvieron bien, los chicos estaban al nivel que nosotros esperábamos, incluso con las lesiones. Y en el tercer día ya en doble minitrans estaban un poquito mejor. Ahí se arrimaron un poco más al nivel y bueno, tuvieron que arriesgar, todo el mundo arriesgaba, ¿no? Ahí, y una competencia muy linda, muy difícil porque casi nadie ha fallado. Así que los que tenían que salir en los primeros puestos han estado en los primeros puestos. Los chicos terminaron, decías, de mitad hacia arriba, ¿en qué lugar? 14 Santiago Ferrari y 24 Santiago Martín, ¿no? En el caso de Ferrari, él podía estaba a nivel de ser finalista, era para cualquiera la competencia, ¿no? Él ha caído fuera de zona y eso tiene un descuento que lo ha arreglado ese puesto. Pero uno de los objetivos está cumplido, ha sido el único en su categoría en realizar uno de los ejercicios, un triple mortal carpado, y ha sido su primer salto, un puntaje alto. Hemos tenido en estos días una noticia que no es tan buena para el trampolín en todo el mundo. La disciplina de gimnasia trampolín ha sido sacada del programa olímpico de Dakar 2022, de los Juegos Olímpicos de la Juventud, así que van a intentar seguir con el programa para que los chicos se desarrollen. Y nosotros tenemos tres chicos que están en camino, en ese camino. Así que bueno, ha sido un baldazo de agua fría para todo el trampolín, pero paradójicamente también estamos creciendo. Y la buena noticia es que también en camino hemos recibido que Santiago Ferrari ha sido elegido como uno de los deportistas destacados para ser premiado por la Confederación Argentina de Gimnasia, de la revelación del año, digamos, un varón y una mujer, Delfina Podestá, que vive actualmente en España y ha competido en este mundial, ha sido finalista en doble minitrans, y Santiago Ferrari también, nuestro deportista.